Aquí comienzan los 60 minutos más candentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este programa Hablando Claro con Javier. Mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente del centro de Colombia, quien les agradece inmensamente que me acompañe día a día a estar aquí llevándoles un invitado más y agradecerle primero que todo a Papá Dios por permitirme estar aquí con ustedes en este su programa Hablando Claro con Javier. Si me ven de descuidado es porque precisamente me están solicitando ya muchas personas que les compartan el link del programa y en esa estoy haciendo ahorita. Quiero agradecerle también a los dos canales de televisión que me permiten llegar a sus hogares. Estoy hablando del canal Visión Dorada y el canal Megavisión, que con el cual estamos llegando a Puerto Salgar, Cundinamarca. Igualmente agradecerle a sus gerentes que me permiten estar aquí, como les digo, llevándoles este programa. Quiero agradecer también a los amigos de Puerto Salgar, a Frutas y Verduras John Davis, que ha estado muy pendiente también del programa. Próximamente lo vamos a tener por aquí como anunciante de Hablando Claro con Javier. Así que bienvenidos. Hoy quiero que participen conmigo a través del 311-662-30 o a través del 312-408-3818. Envíen sus preguntas o a través de las diferentes redes sociales, tanto del canal Visión Dorada como de Megavisión, para que hagan ustedes mismos las preguntas, las inquietudes que tengan al jefe del área de desarrollo económico del municipio de La Dorada. Estoy hablando del señor David Rodríguez Rueda, al cual le doy la bienvenida. Don David, muy buenas tardes, bienvenido a Hablando Claro con Javier. Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias por el espacio que nos está brindando aquí en su canal, por de pronto acceder a este espacio para que la comunidad sepa los proyectos que se están desarrollando desde el área de desarrollo económico de la administración municipal y por tenernos en cuenta pues para escuchar y para, digamos, que hacerle conocer a toda esa comunidad doradense los proyectos que en cabeza del señor alcalde César Alzate Montes se están realizando para tener una mejor visión de ciudad, para construir una mejor visión de ciudad, para desarrollar económicamente ese municipio que tanto lo necesita, que en ese momento venimos de pandemia, que se viene encima una reactivación económica, que se viene encima muchos proyectos para darle, digamos, que fluidez a esa economía y para darle, digamos, que ese dinamismo en que necesita el empresariado de este municipio. Bueno, ¿cómo va la situación con el comercio ahora, donde la situación del país no es la mejor? Primero la pandemia, después ahora con esto de los paros, los cierres. ¿Cómo ha estado el comercio, David? Pues el comercio de La Dorada por esta pandemia fue muy afectado, no sería un mentiroso pues si no los conociera, no solo el comercio de La Dorada, el comercio de todo el país, el comercio de todo el mundo. Las economías están de para abajo, realmente no hay ninguna economía, así sea la economía más rentable, así sea la mayor economía del mundo, están digamos que en crisis por todo esto que generó la pandemia del COVID. Aquí no somos ajenos, Javier, el comercio de La Dorada fue muy resentido, se han desocupado locales, se han, digamos, que entregado muchos negocios, se han cerrado negocios, o sea, realmente ha sido muy crítica la situación para los comerciantes. Nosotros, y eso que, Javier, digamos que nosotros desde la administración municipal tratamos de cerrarlo en lo mínimo. Aquí cuando se hizo la reapertura comercial, cuando el presidente empezó a reaperturar las economías, cuando el presidente empezó a autorizar los sectores económicos para abrir, nosotros fuimos de una manera, digamos que muy rápida, en abrir, por ejemplo, bares, en abrir restaurantes, en abrir todo el comercio de ferreterías, todo el comercio de ropa. Fuimos, yo creo, que los más rápidos en el país en hacer esa apertura, en esa reapertura, para que nuestros comerciantes no fracasaran y realmente no se fueran a cierre total de sus establecimientos. Pero usted mismo lo acaba de decir, David, es mucho el comerciante que ha cerrado, es mucho el comerciante que en este momento la situación es crítica para él. Y de pronto muchas veces esperan un respaldo más por parte de la administración municipal. Voy a lo siguiente, ¿qué han recibido por parte
su dependencia, cuál es el apoyo. O sea, sí ha habido apoyo, porque yo lo he escuchado de los comerciantes, pero quiero que lo digan ustedes, ¿en qué forma vienen ustedes apoyando al comercio? Porque sí me preocupa, porque ya día a día vemos más locales cerrados. Bueno, Javier, nosotros, como te dije desde el principio, ayudamos con todo el tema de protocolos, reaperturar de una manera rápida y gradualmente toda la economía. Nosotros abrimos muy rápido el comercio, reaccionamos muy rápido en abrirlos, en reactivarlos, y en estos momentos realmente estamos generando esos proyectos para digamos, la reapertura económica. Nosotros realmente no hemos sacado un plan, digamos, de salvamento o, digamos, de recuperación, digamos, de dándoles un subsidio o algo así. No lo hemos hecho. Pero sí estamos generando grandes obras como el malecón, estamos generando el nuevo, estamos atrayendo inversiones, estamos atrayendo, por ejemplo, ese hospital que se va a construir aquí en la ciudad, que va a ser de muchísima plata, va a generar más o menos 1000 empleos. Estamos generando todos esos proyectos, el estadio que tiene el alcalde, estamos generando esos proyectos de reactivación económica que ayudan a dinamizar una economía. Cuando tú construyes, cuando tú generas un hospital nuevo, un estadio nuevo, cuando tú generas esos proyectos de inversión, lo que traes es economía, lo que traes es que haya más empleos, que circule más la moneda, que circule más el eso. Realmente nosotros también estamos, desde la administración, desde el área mía, formulando un plan de desarrollo económico junto con la gobernación. Nosotros, perdón, estamos formulando un plan de reactivación para que, digamos, le podamos dar algún tipo de auxilio, un tipo de ayuda. Estamos, por ejemplo, manejando el tema de marketing digital. Tenemos una estrategia para aplicarles el marketing digital a los comerciantes, porque hoy en día esta COVID, esta enfermedad, este virus, nos ha cambiado totalmente la forma de pensar. Ya no podemos quedarnos en el pasado de que tenemos una forma transaccional que solo es en punto, ¿no? Hoy en día tenemos que pensar en cómo se promueve a través de las redes sociales, cómo se puede vender. Hoy en día la mayoría de ventas se están haciendo a través de una forma, digamos que virtual. Todas las ventas se están haciendo a través de una página de internet, a través de una red social. Entonces estamos enseñándoles a los comerciantes a reactivarse de esa forma. Tenemos un plan para hacer una reactivación económica con marketing digital. Junto con la Cámara de Comercio y la Gobernación estamos diseñando un plan de reactivación económica para que no sea solo simplemente darle un auxilio, venga, yo le doy 300, 400 a un comerciante, porque son realmente los comerciantes. Yo he hablado con los comerciantes, yo hablo mucho con los comerciantes, yo todos los días dialogo con los comerciantes. Yo tengo muchos amigos comerciantes y ellos no piden tanto que les dé un auxilio uno de 300, 400, sino que les ayude más bien a digamos que a reactivar con más proyectos, trayendo mayor inversión a la ciudad. Realmente, digamos que ellos no necesitan mucho, muchas veces, digamos, el auxilio. Digamos, por ejemplo, los que daba el gobierno, pues que a la nómina, todo eso, son porque el gobierno pues tiene el presupuesto grandísimo para sacar y vea, yo le voy a apoyar una nómina, yo le voy a pagar tal cosa, pero pues nosotros como administración municipal no tenemos el recurso para digamos, darles un recurso de, no sé, le vamos a dar 400, 500, pues, y ve, para ellos eso no es significativo. Para ellos lo que más les sirve es que no les cerremos, que no hagan esos toques de quedas tan extensos, que estemos pensando en que ellos puedan trabajar para que ellos mismos busquen el sustento. A nosotros los comerciantes no nos dicen, venga, es que nosotros necesitamos un subsidio de X o Y pesos. Ellos lo que necesitan es trabajar y ellos mismos hacen su plata, porque para eso ellos son comerciantes y saben cómo es el negocio y saben cómo es que se trae la plata, saben cómo conseguir los clientes y saben cómo comercializar. A ver, David, yo en parte lo entiendo, lo apoyo y estoy de acuerdo. En otra no. Porque el paisaje que usted me está pintando aquí en este momento es un paisaje para un comerciante con su negocio establecido y eso. Pero, ¿qué ha pasado con el pequeño comerciante? Ese pequeño comerciante del día a día que vende sus empanadas, el que vende de pronto. O sea, no hablemos del comerciante de los hoteles, no hablemos de los. Porque sí, la inversión que usted dice que van a hacer, sí se va a hacer, pero va a ser a un futuro. Pero mientras llega ese futuro, mientras llega todo eso tan bonito que usted está proponiendo, el pequeño comerciante se está muriendo prácticamente de hambre. Y no hablo solo de La Dorada, hablo en todo el país. Y es muy bonito, sí, y va a llegar, sí, pero ahora en este momento, el proyecto que usted, o lo que usted dice, de los 300, 400 capital semilla, le caerían supremamente bien a ese pequeño comerciante. De pronto al que tenga el hotel no le va a servir, 400 mil pesos no le van a servir.
Pero al que vende las empanaditas, al que vende las arepitas, el que saca el bonais, el que vende, o sea, ese pequeño comerciante es el que necesita en este momento. Bueno, Javier, por parte de la administración, nosotros sí tenemos un proyecto para emprendimiento. Vamos a financiar, el alcalde se comprometió con el director del SENA a hacer un fondo de emprender cerrado donde el municipio aporta 300 millones de pesos y el SENA aporta 600. Es decir, que va a ser un convenio bilateral con el SENA de más o menos 900 millones de pesos. ¿Esto qué ayuda a lo que tú estás diciendo? Entonces ahí van los emprendimientos que tú estás diciendo, los pequeños comerciantes o emprendedores que apenas están estableciendo un negocio, se van a favorecer de ese fondo emprender cerrado. Y cuando digo fondo emprender cerrado, ¿qué quiere decir? Que únicamente van a poder aplicar negocios de La Dorada, no van a poder aplicar negocios de Salgar o de Norcasia o de Honda, no, únicamente van a poder aplicar a esto emprendedores y empresarios de La Dorada. Es un fondo emprender, que tú lo estás diciendo, es un capital semilla que se les da para estructurar, para comprar, digamos, se les da un capital de trabajo para que, digamos, compren lo que se necesita, materia prima, para que paguen los salarios. Entonces, digamos que la forma que nosotros estamos pensando apoyar ese pequeño empresario, ese pequeño mi pyme, es apoyándolos a través de ese fondo emprender cerrado que el alcalde piensa firmar con el SENA. ¿Cuándo se daría eso? Ya estamos a puertas, ya el alcalde se comprometió, hizo el compromiso con el director regional del SENA, con el de Caldas y con el director nacional del SENA también hizo el compromiso. Él ya lo tiene en el radar, ese compromiso y ese convenio se tiene que dar este año, porque es un compromiso del señor alcalde con el director del SENA a nivel nacional y con todo el tema del SENA. Adicional también, nosotros también tenemos, como te dije, tenemos una estrategia para apoyar a emprendimientos digitales, para todo el marketing digital. Adicional también vamos a firmar un convenio con la asociación MIPYMES. MIPYMES es la asociación de medianos y pequeños empresarios, en el cual ahí se constituyen asociaciones, la idea es que a través de esa MIPYMES podamos de pronto fortalecer las pequeñas empresas, de pronto mirar a ver si hay un presupuesto para brindarles un pequeño capital semilla a esas empresas que están empezando, a esas empresas que por el COVID han tenido que cerrar o que se han tenido que reestructurarse. Eso también está, vamos a firmar, nosotros ya le dimos una sede a la oficina de MIPYMES que queda en el CTP, donde quedaba antes la Secretaría de Gobierno, ahí queda en el segundo piso. La oficina de MIPYMES, y vamos a establecer un convenio con ellos para fortalecimiento de esas medianas y pequeñas empresas, y adicional también estamos mirando a ver si puede haber la posibilidad de un capital semilla para ellos. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Quiero saludar muy especialmente, mire, me está saludando desde la ciudad de Manizales, Henry Castrillón. Ah, saludes. El bueno. Quiero enviarle un saludo para él. Está también Mauricio Espinosa, de Zonas Refrescantes. Quiero que toquemos un proyecto que tenía Henry aquí, no sé qué pasó, qué ha pasado con eso, quiero que usted me cuente qué sucedió con este gran proyecto que manejaban y que en un momento la alcaldía estuvo muy vinculada, no sé cómo sigue eso. Por eso, quiero que me cuente ahorita después de comerciales. Listo. Así que ya regresamos, esto es Hablando Claro con Javier. Hoy estamos con nuestro amigo David Rodríguez Rueda, quien es el director de Desarrollo Económico del municipio de La Dorada, Caldas. Ya regresamos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Bienvenidos a una experiencia natural en un espacio lleno de tranquilidad y lindos paisajes, donde podrás realizar un recorrido por senderos que te llevan a distintos atractivos ecológicos. En el kilómetro 4 vía Victoria Caldas, también encontrarás aventura extrema con el tubing, en un recorrido que no olvidarás. Pero si lo que buscas es descanso y tranquilidad, Tucu tiene para ti servicio de camping, fogata y cine en hamacas. Disfruta de Tucu, una experiencia sensacional. Encontrarás los deliciosos platos para que deleites tu paladar. Ven, déjate contagiar por la experiencia en Tucu. Visión Dorada Noticias,
El momento es ahora. Zona Refrescante Restaurante Bar te invita a vivir una experiencia gastronómica diferente. Ven a disfrutar de las mejores carnes al carbón, almuerzos gourmet, pescados, hamburguesas, salchipapas y muchas delicias más para ti con el más hermoso paisaje. Síguenos en nuestras redes sociales, Zona Refrescante Restaurante Bar. Todos los días una promoción para ti. Reservas y domicilios 312-298-5180, 322-666-6347. Zona Refrescante Restaurante Bar. El Centro de Atención al Ciudadano es uno de los puntos descentralizados de la gobernación, que tiene como fin brindar una atención más presencial y más directa a la población de Magdalena Caldense, municipios como Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada. En esos momentos contamos el servicio de erradicación de PQRs, liquidación de impuesto vehicular, el tema de trámite de pasaporte. Hemos atendido de manera concreta a más de 800 personas a través de los medios presenciales y virtuales. Por medio de esta ventanilla única de atención, tenemos la oportunidad de acercar a las personas al ente gubernamental. Podemos atender a personas que se encuentran en diversos municipios, departamentos, incluso fuera del país. Les hago la invitación a todos los ciudadanos de Magdalena Caldense a que se acerquen acá, a La Dorada Caldas, al Centro de Atención al Ciudadano. Estamos ubicados en nuestra oficina Tempo Caldas y que puedan utilizar todos sus servicios. Que se enteren de que la gobernación de Caldas está para ustedes, para darles solución a todos sus problemas. Con una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quiroz, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros suscriptores. Por eso aplicamos la última tecnología para llevar agua de la mejor calidad a los 20 municipios, 3 corregimientos y un centro poblado del departamento, donde la empresa presta sus servicios de acueducto y alcantarillado. De esta forma, aportamos al desarrollo y generamos más bienestar a los caldenses. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Piñatería y variedades, Nico. Somos un mundo fantástico para hacer tu fiesta una realidad. Ahora nos encuentras en la Central de Abastos de La Dorada Caldas, local 9. Visítanos y encontrarás todo para fiestas infantiles, fiestas para adultos, peluches, anchetas, desayuno sorpresa y esos lindos detalles para el ser que tanto quieres. Demuestra ese amor con lo que te ofrece Piñatería y Variedades Nico. Contamos con servicio a domicilio sin recargo llamando al 314-885-0945. Recuerda, Piñatería y Variedades Nico, ahora en la Central de Abastos. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente en Hablando Claro con Javier. Quiero saludar a la señora, la profesora Luz Celeste Ocampo desde Victoria Real, nos está viendo también. El señor Juan Camilo Aldana, saludo cordialísimo para él. Para Hinkler Berrueco, dice un saludo en nombre de la población víctima de condición de discapacidad. Bueno, don David, precisamente le preguntaba sobre ese proyecto del famoso plátano, comino y hawaiano que tuvo el municipio de La Dorada, que tiene, se le dio mucho bombo, ya sabemos que el señor Henry no está allá en la ciudad. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo siguió? Me llamaba qué día el señor, uno de los señores de la finca, y me decía, necesito vender los plátanos, ¿cómo están haciendo? O sea, veo en este momento que está como descuidado ese proyecto.
¿Qué ha pasado con esto? Bueno, Javier, para comentarte a ti y a toda la población y toda la comunidad de La Brada, nosotros hicimos un ejercicio, realmente la iniciativa de ese proyecto nació de un capital privado, no nació de un capital público, quiero aclarar primero que todo eso. El proyecto en sí estaba muy bien constituido, les aseguraban la comercialización, la producción, todo. O sea, únicamente el asociado, digamos, el dueño de la tierra tenía que poner la tierra y el trabajo, no más. El resto, todo, la empresa se lo colocaba, le colocaba el ingeniero agrónomo, le colocaba la semilla, le colocaba los abonos, los insumos, las herramientas, absolutamente todo. Y le garantizaba la comercialización. Resulta que esa empresa en diciembre del año pasado tenía un representante legal, el cual, pues me abstengo de decir nombres porque pues está en un proceso de investigación, pero este señor los estafó, prácticamente los estafó, dejó la comunidad botada con el proyecto, se le robó, según me dicen, entre 4.000 y 4.500 millones de pesos, los estafó y se perdió, el hombre se perdió el país. Entonces pues obviamente el proyecto pues realmente empezó a cojear, empezó pues obviamente un desfalco de 4.500 millones para un proyecto, pues es quebrar el proyecto, es fracasar el proyecto. Nosotros desde el año pasado formulamos una alianza productiva para la vida, son unos proyectos que hace el Ministerio de Agricultura, fortaleciendo los productores, fortaleciendo todo el tema de comercialización. Ese proyecto está firmado, nosotros, la alcaldía invirtió 25 millones de pesos, la gobernación 20, el SENA, la gobernación, hay más o menos, ese proyecto vale 200 millones de pesos, lo que nosotros le queremos hacer es un centro de acopio para la transformación de ese plátano. Pero estos 200 millones que dice usted, más o menos, que invirtieron, sí, ¿los colocan antes de o después de el desfalco? Antes de, nosotros los invertimos, nosotros presentamos el proyecto al ministerio más o menos en junio del año pasado. Los procesos con los ministerios siempre es de un año para otro, eso hay que aclararlo. O sea, nosotros presentamos en junio del año pasado ese proyecto por 200 millones de pesos. Ese proyecto se firmó el contrato convenio en diciembre, hasta diciembre y todo iba bien, todo estaba caminando. Después de que firmamos el tema, fue que hubo el descalabro, que ese señor se voló con la plata y pues nos dejó a todos viendo, pues como dicen literalmente, un chispero. Realmente desarmó todo, realmente pues nos dejó muy mal parados en frente a ese proyecto. Entonces nosotros igual continuamos todavía, inclusive nosotros tenemos, no, digamos que no hemos invertido la plata, estamos esperando a ver en qué los podemos ayudar, estamos buscándoles aliados comerciales, porque como tú estás diciendo, hay 5 personas que ya sembraron, de esos 5 ya uno recogió cosecha, está recogiendo cosecha, y esa cosecha se está perdiendo, ¿por qué? Porque no hay a quien vendérsela, porque el plátano que ellos sembraron es un plátano hawaiano y un plátano comino, que no es un plátano común que estoy pagando, no, fue madre, entonces no me compran esto, tomo a la plaza y lo vendo, no, eso no es un plátano comercial, es un plátano para la casa, es un plátano exclusivamente de industria. Es un plátano que exclusivamente utiliza la industria para hacer tostones, para hacer derivados de chips. Es decir, es un plátano que solamente le interesa a la industria. Entonces, hay que buscar clientes, ¿qué? De industria. Y en eso estamos. Pero realmente no ha sido fácil. Nosotros trajimos a uno de los inversionistas iniciales, que se llama Hadmon, que es un gringo, el cual había invertido una plata y perdió una plata, pero el hombre pues como creyéndole, apostándole al proyecto, iba a volver otra vez a invertir un dinero, pero pues no hemos podido finiquitar de que él invierta esa plata, estamos esperando que él invierta eso, se llama Harmon el hombre, para que ese proyecto coja otra vez vida. Ese proyecto le falta, como te digo, no es fácil de comercializar, únicamente ese plátano se le puede vender a la industria. Entonces, nosotros, como te digo, tenemos 200 millones, estamos mirando si seguimos de en pie con construirles el centro de acopio o los cogemos los 200 millones para apoyarles en la producción, o estamos mirando en qué hacemos, porque realmente la plata está y el proyecto ya salió, Javier. Nosotros, quiero rescatar que en la gobernación de Caldas, el departamento de Caldas presentó 32 proyectos. Dentro de esos 32 proyectos aprobaron 8.
De esos 8 nosotros fuimos priorizados de sexto. De esos sexto, pues digamos que hicimos los filtros en la gobernación, en el ministerio, nosotros quedamos elegidos. Es decir, es un privilegio que entre 32 proyectos nosotros hayamos quedado, y porque el proyecto fue muy bien estructurado, pero ahorita se esté cayendo por un tema de una alianza comercial que, pues, como te digo, los defraudó. Era un privado que los defraudó en diciembre y que, pues, en ese momento el proyecto se está yendo al traste por ese tema de comercialización. Entonces nosotros estamos mirando, buscándoles qué opciones podemos buscarles de aliados comerciales, estamos moviéndonos, estamos buscando industria, estamos tratando de que el proyecto no fracase y tratando de que la comunidad pueda recuperar algo del tiempo y la plata que invirtieron, aunque ellos no invierten. ¿Usted me habla de Harmon? Harmon, sí señor. Dice que perdió dinero. Pero acá me estaba escribiendo mi amigo Henry, me dice que no, que él nunca fue inversionista de lo del plátano. Él dice que él no perdió dinero con el plátano. Dice que él perdió dinero fue con una compra de maíz, pero nunca perdió dinero con el proyecto del plátano aguayano. Henry sabe, ese señor que estafó a esa gente, estafó a todo el mundo. Estafó a ese señor gringo. Harmon estafó a... Bueno, a por eso, pero no tiene nada que ver. O sea, yo le preguntaba ahora por lo del plátano hawaiano. Sí. O sea, ahí no entra el señor Harmon. No, el señor sí quiere, pero invertir, ¿sí me entiendes? Ah, o ya, sea, quiere llegar a invertir. Eso, quiere llegar a invertir y a buscar cómo puede invertir en el cultivo y en la comercialización para poderles dar una viabilidad a ese proyecto. Él ha querido buscar eso y se ha acercado a La Dorada, nos ha visitado para precisamente buscar ese interés. ¿Qué le decimos a don Gentil, creo que es que se llama el señor, de que está sacando plátano, que ya tiene cosecha? ¿Qué le decimos? Que me llama a mí desesperado hace más o menos unos 8 días, 15 días, me dijo: don Javier, ayúdeme a vender los plátanos, o sea, como sea, me están perdiendo. O sea, después de un trabajo tan grande, o sea, invertir tiempo, trabajo y todo, y ver su cosecha perdida, ¿por qué desde su oficina no se ha hecho algo como para ayudarle y decirle: venga, cojamos un camión y vámonos para Manizales o vámonos para Ibagué y llevemos? No sé, es algo que se me viene a mí a la cabeza. Precisamente, don Javier, lo que te estoy diciendo, nosotros estamos buscando aliados comerciales. Ya se buscó a Harmon, se buscó a Montefrío, que es una industria que sí le sirve ese plátano y que sí... Yo le entiendo, que sí, yo le entiendo, David. A lo que voy es a lo siguiente... El problema hay que solucionarlo ya, porque si comenzamos a esperar, cuando ya lo consigan, ya el plátano no... Ah, no, total, yo estoy diciendo para las cosechas que vienen. No, lo que está en este momento... A un Gentil se le ayudó, se le compró parte, el alcalde sacó plata de su bolsillo, le compró parte del producido del plátano para no dejarlo perder y se lo regaló a los asilos. Lo que pasa es que, pues, no quería contarte esto, me parece que no, pero pues ya que me está insistiendo en la pregunta, sí, porque, le contesto. Porque me el preocupa alcalde es que sacó don Henry plata de su bolsillo, que no hizo ningún otro político ni concejal que se dan golpes de pecho. El alcalde, no quería contarlo, pero lo cuento, es una diferencia. El alcalde sacó plata de su bolsillo, compró el producido plátano de este señor Gentil y lo distribuyó en los hogares de paso, en los hogares de adulto mayor. Y la idea, pero la idea no es eso. Por ejemplo, nosotros estamos pensando hacer un mercado campesino o ayudarles, pero es que lo que te explico, ese plátano no lo consume, no lo conoce ni siquiera la ama, las amas de casa, el hogar, no lo consumen y no es, ese plátano es especial para industria. Entonces, digamos que por ayudarles podemos ayudar a vender en la galería, en la plaza. Una vez hicieron el ejercicio que lo sacaron a la plaza y lo perdieron porque es que la gente no lo compra, porque la gente no lo conoce, porque la gente no sabe cómo hacer la preparación. Entonces, digamos que la única ayuda sí que en algún momento llegó fue el alcalde, pero el alcalde pues no puede estar cada 8 días sacando plata para estar comprando la producción, pero se ha hecho ese trabajo. Pero, y como te digo, no es tan fácil buscarle comercialización a ese plátano, porque como tú dices, no sé si se puede coger un camión y venga, vámonos para Manizales, vámonos a venderle. No, hay que buscar, es una industria a quien venderle eso, y ese es el lío que nos tiene retenidos. Igual se están buscando todos los días contactos, nosotros estamos con Santofrío, que es la empresa, diciéndole: venga, ayúdenos. Nosotros le recolectamos ese plátano, así sea en camiones, en camionetas, pero ayúdenos a sacar eso, pues, para que la gente no pierda, para que la gente no se desanime y para que la gente siga de pronto creyendo en un proyecto de estos. Y qué bonito sería que de pronto, como pues lástima, yo aprecio mucho a Henry, y Henry fue una persona que le metió el hombro, me le metió la ficha al tema, pero pues desgraciadamente ante un impostor y ante un charlatán de esto que vino y estafó un proyecto de estos, pues no hay nada que hacer. Realmente esa persona pues
Inclusive están buscando a la Interpol y todo, pero pues, pues no hay nada que hacer ahí. Vamos a ir a otro corte comercial, pero antes voy a dejarle una apreciación que hace el señor Camilo Aldana, ex concejal del municipio de La Dorada. Dice, llevan 16 meses y aún no han implementado estrategias claras para solventar la insolvencia de los comerciantes frente a la pandemia. Aún siguen con la pandemia, de ver las posibilidades en muchas estrategias que propuse siendo concejal y propuestas que es solicitado en muchos escenarios. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para ayudar verdaderamente a los comerciantes? ¿Cuántos comerciantes más tienen que quebrarse? Aquí habla de un dinero que se gastan más de 6.000 millones de pesos en contratación, prestación de servicios, pero no hay nada claro. Son las apreciaciones que da este señor Camilo Aldana, que tiene todo su derecho, y aquí leemos siempre lo que nos envían. Ya regresamos, vamos a ir a un break de comerciales. Por acá dicen Luz Celeste Ocampo y se habla de ese plátano como si fuera cosa del otro mundo. Aquí lo conocemos. Ya regresamos, vamos a un break de comerciales. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Visión Dorada Noticias, el momento es ahora. Bienvenidos a una experiencia natural en un espacio lleno de tranquilidad y lindos paisajes, donde podrás realizar un recorrido por senderos que te llevan a distintos atractivos ecológicos. En el kilómetro 4 vía Victoria Caldas, también encontrarás aventura extrema con el tubing, en un recorrido que no olvidarás. Pero si lo que buscas es descanso y tranquilidad, Tucu tiene para ti servicio de camping, fogata y cine en hamacas. Disfruta de Tucu, una experiencia sensacional. Encontrarás los deliciosos platos para que deleites tu paladar. Ven, déjate contagiar por la experiencia en Tucu. El Centro de Atención al Ciudadano es uno de los puntos descentralizados de la gobernación, que tiene como fin brindar una atención más presencial y más directa a la población de Magdalena Caldense, municipios como Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada. En esos momentos contamos el servicio de erradicación de PQRs, liquidación de impuesto vehicular, el tema de trámite de pasaporte. Hemos atendido de manera concreta a más de 800 personas a través de los medios presenciales y virtuales. Por medio de esta ventanilla única de atención, tenemos la oportunidad de acercar a las personas al ente gubernamental. Podemos atender a personas que se encuentran en diversos municipios, departamentos, incluso fuera del país. Les hago la invitación a todos los ciudadanos de Magdalena Caldense a que se acerquen acá a La Dorada Caldas, al Centro de Atención al Ciudadano. Estamos ubicados en nuestra oficina Tempo Caldas y que puedan utilizar todos sus servicios, que se enteren de que la gobernación de Caldas está para ustedes, para darles solución a todos sus problemas. Zona Refrescante Restaurante Bar te invita a vivir una experiencia gastronómica diferente. Ven a disfrutar de las mejores carnes al carbón, almuerzos gourmet, pescados, hamburguesas, salchipapas y muchas delicias más para ti con el más hermoso paisaje. Síguenos en nuestras redes sociales, Zona Refrescante Restaurante Bar. Todos los días una promoción para ti. Reservas y domicilios 312-298-5180, 322-666-6347. Zona Refrescante Restaurante Bar.
Con una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quiroz, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros suscriptores. Por eso aplicamos la última tecnología para llevar agua de la mejor calidad a los 20 municipios, 3 corregimientos y un centro poblado del departamento, donde la empresa presta sus servicios de acueducto y alcantarillado. De esta forma, aportamos al desarrollo y generamos más bienestar a los caldenses. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Piñatería y variedades, Nico. Somos un mundo fantástico para hacer tu fiesta una realidad. Ahora nos encuentras en la Central de Abastos de La Dorada, Caldas, local 9. Visítanos y encontrarás todo para fiestas infantiles, fiestas para adultos, peluches, anchetas, desayuno sorpresa y esos lindos detalles para el ser que tanto quieres. Demuestra ese amor con lo que te ofrece Piñatería y Variedades, Nico. Contamos con servicio a domicilio sin recargo llamando al 314-885-0945. Recuerda, Piñatería y Variedades, Nico, ahora en la Central de Abastos. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente en Hablando Claro con Javier y por acá siguen diciéndole lo de, dice la señora, le voy a leer todo lo que están escribiendo, porque sí me parece. Decía la señora Luz Celeste Campo, gastan plata en chalecos y que no ven ningún fundamento. Bueno, son apreciaciones, o sea, están invirtiendo como la plata mal, según dan a entender, para los pequeños empresarios no hay nada. Luz Marina Jiménez dice, ese plátano es muy bueno, en patacones, súper, mi esposo compró un gajo y también vendimos en la tienda. Dice la señora Luz Marina, es más bueno que el hawaiano que el pimienta. Dicen por acá, por eso comercializaron acá en el pueblo y ayudar a las personas que invirtieron en ese producto. La solución no es dejarlo perder. Bueno, la apreciación que tiene la comunidad en cuanto al proyecto del plátano, hay que invertirle un poquito más en apoyo, David. Yo sí quiero preguntarle también otra apreciación que me hacía una pregunta o hablando con el señor Juan Quiroz, que es un experto en turismo en el municipio de La Dorada. Trabaja para el canal, o trabaja no, sino hace un programa de turismo en el canal los miércoles, precisamente mañana. Él presenta un proyecto ante la administración municipal. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Lo van a apoyar? ¿Hay dinero para ese proyecto? ¿O qué pasó? Un proyecto de turismo. Javier, yo conozco el proyecto, soy también amigo de Juan, pero pues eso sí no sabría decirte, sino el alcalde, porque eres el que decide. O sea, yo sé que él presentó el proyecto, sé de qué se trata el proyecto, sé cuánta plata, pero el que decide pues el tema de si se hace o no se hace es el señor alcalde con el secretario de Hacienda. Entonces, sería muy irresponsable yo decirte no se hizo por esto, no se hizo, o se va a hacer por esto, no se va a hacer por esto. Lo conozco, me parece que es un buen proyecto, muy, muy bien formulado, porque Juan, como tú dices, conoce muy bien el tema del turismo, lo maneja muy bien, lo tiene muy bien estructurado, pero que se vaya a hacer o no, pues depende de nuestro señor alcalde y el secretario de Hacienda, que son los que finalmente deciden, son los ordenadores del gasto, ¿no? Sería muy responsable yo decirte es que no se pudo por esto o si se puede por esto. Pero también depende de su área, de su dependencia. Digamos que si el alcalde aprobara ese proyecto, claro, nosotros desde turismo, en este momento está dependiendo de desarrollo económico, tendríamos que ayudar a ejecutar ese proyecto, tendríamos que ser supervisores de la ejecución de ese proyecto. Pero como te digo, no sé qué pasaría, que de pronto el alcalde no le vio viabilidad, o si le está viendo viabilidad, no sé para cuándo lo vaya a ejecutar, porque no sabría. Pero si ese proyecto se llegara a dar, claro, mi área sería por eso. Pero David, una de las funciones suyas no sería de pronto llegar y decirle al señor alcalde,
¿Qué ha pasado con el proyecto de turismo? ¿Me parece viable? ¿Vamos a darle el apoyo o no le vamos a...? O sea, ¿se ha hecho esa gestión con el alcalde por parte suya, David? Porque es que, listo, uno como ciudadano de común y silvestre va y presenta el proyecto y esperar a que... El alcalde tiene muchas ocupaciones, pero si su área es de si ese proyecto depende que se dé de su área en cuanto a que se patine y se mueva. Ah, ok. Bueno, esa gestión sí la hemos hecho. Nosotros manejamos una plataforma interna que se llama GLPI, donde él revisa, donde el señor alcalde revisa todo lo que se está haciendo y está haciendo la trazabilidad de lo que nosotros manejamos dentro de la administración. Es decir, cualquier proyecto, cualquier cosa, así por ejemplo usted puede ir. Javier, tengo un proyecto de vender materas. Entonces usted va y le dice al alcalde, venga, alcalde, es que tengo un proyecto de vender materas, esta es mi forma, necesito que me apoye con esto. El alcalde lo hace subir a esa plataforma y se le hace un rastreo, un seguimiento de lo que usted va haciendo. Entonces nosotros tenemos un GLPI de ese tema y se va subiendo las evidencias. Entonces uno qué hace, ir patinando ese GLPI, esa trazabilidad para saber en qué va el proyecto. Nosotros realmente, como te digo, nosotros el año pasado no teníamos turismo, la cogimos desde este año y nosotros, yo sí, pues digamos que realmente el alcalde no, o sea, sé que se presentó el proyecto, pero no, pues no lo había viabilizado. Entonces, toca, como tú dices, seguirle recordando, de pronto dándole, digamos que ese empuje para que él lo apruebe y viabilizarlo a través de una MGA, hacer todo el tema de contratación y pues ahí sí toda la parte de ejecución sí nos correspondería a nosotros. Dice John Javier Devia Gil, dice, desde mi ignorancia en el tema pregunto que si no es rentable montar una cooperativa para poner en marcha una pequeña planta para procesar este plátano, dice, en pro de comercializarlo ya el producto procesado. Pues precisamente, pues no me parece ignorante la pregunta, me parece una pregunta muy, muy bien hecha, una persona que está pensando en qué podía viabilizarse con esa plata. Nosotros realmente hemos pensado eso, Javier, como llegan 200 millones de pesos que va a invertir el ministerio, la administración, la gobernación, la idea de nosotros es de pronto reinvertir ese capital que venía a un centro de acopio y más bien volverlo a un centro de transformación, y lo podemos hacer, porque hasta que usted no ejecute y no, digamos, no estructure bien el flujo de caja y cómo va a invertir las cosas, usted puede cambiar el proyecto. Entonces digamos que sí se podría hacer lo que dice el señor, de pronto de la plata que llega al ministerio, eso, en vez de nosotros hacer un centro de acopio, podemos hacer un centro de transformación pequeño, porque obviamente para digamos que las máquinas que se requieren para darle el procesamiento que se requiere para, digamos, porque la idea es que eso se procese para exportación, pero pues nosotros para, digamos, tener esas máquinas de exportación, pues se lleva muchísima plata. Nosotros lo que podíamos hacer es de pronto reenfocar o redireccionar el proyecto para que sea un proyecto de transformación y que sea más bien artesanal, es decir, para consumo local o para el consumo, digamos, interno del país, es más que, no para exportación. Pero es que pensar, arrancar gateando, después caminando y después corriendo. Pienso que sí, sería claro. Proceso. O sea, se puede empezar con algo pequeño para algo local o regional y después se puede ir ampliando si la cosa se está dando. Pero sí sería bueno de pronto mirar la viabilidad de montar esa pequeña... Realmente, Javier, ese señor está pensando lo que nosotros habíamos pensado. Nosotros habíamos pensado reestructurar de pronto esa inversión que llega del ministerio y enfocarlo en una planta de transformación para hacer algo artesanal, o sea, una transformación de ese producto artesanal, pues mientras que se coge mercado. El tema, lo que pasa es que el antiguo aliado que ellos tenían lo tenían todo para exportación, entonces el pensamiento, la manera de producción que tenía enfocada era ya para sacar la exportación, pero pues obviamente lo que tú dices es muy cierto, hay que empezar con un proceso mínimo para ir subiendo y escalando para llegar en un día de mañana a exportación. Otro de los proyectos que le quiero contar, Javier, que también estamos presentando, nos viabilizaron también otra alianza productiva que es otro como lo que te estoy contando, pero este va a ser con ganadería para afros. Vamos a beneficiar a 40 mujeres afros del municipio de La Dorada con la asociación Cimarronas, en el cual se van a dar todo el sostenimiento del ganado, doble propósito, todo el tema del cuido, todo el tema, se les van a entregar unas cantinas, se les va a entregar
un mejoramiento de praderas. Bueno, es un proyecto que nosotros también pasamos para el proyecto, para la convocatoria de alianzas productivas, ganamos otra vez. Esta vez se presentaron como 36 propuestas, quedamos de cuartas en esta ocasión, y la idea es que ya lo viabilizaron por parte de la gobernación, ya hay una primera viabilización por parte del Ministerio de Agricultura y vamos clasificando. Entonces eso también quería contarle a la comunidad, que se están trabajando muchas veces, por ahí dicen, hay veces concejales o la gente de la comunidad, que uno no hace nada, pero realmente sí se hacen cosas. Realmente lo que te estoy contando, nosotros ya hemos presentado, han pasado dos convocatorias de alianzas productivas y las dos hemos ganado porque se han estructurado buenos proyectos. Por ejemplo, desde mi área, desde el área de desarrollo económico, hemos estructurado proyectos ganadores para el campo, para transformar el campo, para realmente ¿cómo sería? Como volver a esa vocación agrícola que hace muchos años perdió la dorada, esa, porque hoy nos dedicamos a la parte pecuaria, producción de ganado, producción de heno, y nos olvidamos del campo. Y hoy en día, con todos estos paros y toda esta coyuntura que estamos viendo del COVID, Javier, estamos viendo que hay que apostarle al campo, que hay que volver a esa vocación agrícola y tener esa seguridad y soberanía alimentaria, porque si no nos vamos a morir de hambre. Regáleme un momentico, vamos a ir a nuestro último corte comercial, ya regresamos. Quiero no terminar el programa sin haberle preguntado sobre los pescadores, porque me preocupan que en mes de mayo arrancó la veda del bagre rayado. Entonces ahí es donde preguntamos, ¿y qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? ¿Qué están haciendo ustedes para ellos? Ya regresamos, esto es Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Visión Dorada Noticias, el momento es ahora. Bienvenidos a una experiencia natural en un espacio lleno de tranquilidad y lindos paisajes, donde podrás realizar un recorrido por senderos que te llevan a distintos atractivos ecológicos. En el kilómetro 4 vía a Victoria Caldas, también encontrarás aventura extrema con el tubing, en un recorrido que no olvidarás. Pero si lo que buscas es descanso y tranquilidad, Tucu tiene para ti servicio de camping, fogata y cine en hamacas. Disfruta de Tucu, una experiencia sensacional. Encontrarás los deliciosos platos para que deleites tu paladar. Ven, déjate contagiar por la experiencia en Tucu. El Centro de Atención al Ciudadano es uno de los puntos descentralizados de la gobernación, que tiene como fin brindar una atención más presencial y más directa a la población del Magdalena Caldense, municipios como Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada. En esos momentos contamos el servicio de erradicación de PQRs, liquidación de impuesto vehicular, el tema de trámite de pasaporte. Hemos atendido de manera en concreta a más de 800 personas a través de los medios presenciales y virtuales. Por medio de esta ventanilla única de atención, tenemos la oportunidad de acercar a las personas al ente gubernamental. Podemos atender a personas que se encuentren en diversos municipios, departamentos, incluso fuera del país. Les hago la invitación a todos los ciudadanos de Magdalena Caldense a que se acerquen acá a La Dorada Caldas, al Centro de Atención al Ciudadano. Estamos ubicados en nuestra oficina Tempo Caldas, y que puedan utilizar todos sus servicios, que se enteren de que la gobernación de Caldas está para ustedes, para darles solución a todos sus problemas. Sí.
Zona Refrescante Restaurante Bar te invita a vivir una experiencia gastronómica diferente. Ven a disfrutar de las mejores carnes al carbón, almuerzos gourmet, pescados, hamburguesas, salchipapas y muchas delicias más para ti con el más hermoso paisaje. Síguenos en nuestras redes sociales, Zona Refrescante Restaurante Bar. Todos los días una promoción para ti. Reservas y domicilios 312-298-5180, 322-666-6347. Zona Refrescante Restaurante Bar. Con una nueva gerencia, nos estamos organizando para usted. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. Gloria Patricia Quiroz, la gerente, te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros suscriptores. Por eso aplicamos la última tecnología para llevar agua de la mejor calidad a los 20 municipios, 3 corregimientos y un centro poblado del departamento, donde la empresa presta sus servicios de acueducto y alcantarillado. De esta forma, aportamos al desarrollo y generamos más bienestar a los caldenses. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Piñatería y variedades, Nico. Somos un mundo fantástico para hacer tu fiesta una realidad. Ahora nos encuentras en la Central de Abastos de La Dorada, Caldas, local 9. Visítanos y encontrarás todo para fiestas infantiles, fiestas para adultos, peluches, anchetas, desayuno sorpresa y esos lindos detalles para el ser que tanto quieres. Demuestra ese amor con lo que te ofrece Piñatería y Variedades, Nico. Contamos con servicio a domicilio sin recargo llamando al 314-885-0945. Recuerda, Piñatería y Variedades, Nico, ahora en la Central de Abastos. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos para la parte final de Hablando Claro con Javier. Quiero saludar muy especialmente a mi gran amigo, esta gran voz del centro del país, Álvaro Ebrard. Salud cordialísimo para él y su puño de diamante, la nueva canción que está impulsando y está pegando bastante bien. Saludo cordialísimo para Álvaro Ebrard. David, vamos a hablar rápidamente de la veda de los pescadores. Muy cortico porque tratemos de resumir. Sé que tiene algo muy importante, pero tratemos de resumir porque también tengo algo que hablar del Consejo Municipal. Listo, Javier. Bueno, para toda la comunidad de La Dorada y para todos los pescadores y para todos los políticos y todos los que siguen este programa, tengo una muy buena noticia. Es la primera vez que se va a hacer un trabajo real en la veda. Su primera vez en muchos años que de verdad se le va a dar la oportunidad que los pescadores trabajen. Se firmó un contrato más o menos por 460 millones con Corpo Caldas, en el cual se va a hacer la limpieza de toda la ribera del río Magdalena, todo el margen izquierdo del río Magdalena, con reforestación, con limpieza del río. Y es una apuesta que hay que reconocerse al alcalde, Javier. Es el primer alcalde que de verdad escucha a los pescadores, crea un comité de pescadores con las 23 asociaciones de los pescadores de La Dorada, donde están todos los presidentes de las asociaciones de pescadores, y se le va a dar trabajo a todos los pescadores que están caracterizados. El año pasado se caracterizaron 490, casi 500 pescadores. Este año presentaron papeles 390 pescadores y cumplieron con todos los requisitos, 368. Es la primera vez que se le va a dar trabajo en tiempo de veda a 368 pescadores, donde se les va a uniformar, donde se les va a dar natación, se les va a dar más o menos un salario promedio de 450 mil a 500 mil pesos, se les va a afiliar a Seguridad Social, se les va a dar un trabajo, se les va a dar una opción para que ellos respeten esa veda que es tan importante. Recordamos que la veda del bagre rayado es para su reproducción. Si no cuidamos ese tema de veda, el día de mañana nos vamos a quedar sin el bagre rayado en el Magdalena. Entonces es muy importante cuidar esos ciclos de reproducción del bagre, porque si no cuidamos ese tiempo de veda, después ya no podremos pescar. ¿Cuántos pescadores se van a ver beneficiados? 368, Javier. 368. ¿Los 368 les va a dar entre 400 y 500 mil pesos? Correcto. ¿Y se les va a pagar la seguridad y todo? Sí, correcto. Se les va a pagar. ¿Ese rubro de dónde sale?
de un convenio que se firmó con Corpo Caldas y entre la administración municipal y Corpo Caldas firmaron un convenio por 466 millones de pesos. Y ¿qué tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Un mes. Por todo el mes de mayo. Y todo que llegó en el comité de pescadores, hicimos el consenso con todos los presidentes de las asociaciones. O sea, no fue algo que el alcalde se inventó, ni nosotros desde Desarrollo Económico, ni desde Medio Ambiente, ni la Corporación, ni Corpo Caldas. Fue algo consensuado con todos los presidentes de las asociaciones. Les preguntamos a las asociaciones, había dos formas de trabajar ese proyecto, Javier. Le damos trabajo a 50 personas durante 4 meses, o le damos trabajo a todos los 368 pescadores durante un mes. Entonces los pescadores dijo, no, denos el trabajo por el mes de veda a los 368 pescadores si queremos trabajar todo, porque es que es muy berraco. Por ejemplo, usted, son 23 asociaciones, entonces que a cada uno más o menos le tocaba de a dos asociados por, entonces es muy berraco, venga, escoja solo dos, no. Y la idea es que respeten la veda, que se comprometa, ¿verdad?, el pescador a no pescar el bagre, que se comprometan a hacer el tema de reforestación, que se comprometan a hacer el tema de limpieza, que sea un impacto. Yo creo que este va a ser un proyecto hito, como dice el alcalde, va a ser un proyecto para mostrar ante la UNAM, ante Corpo Caldas, ante todas las entidades que lo que está posando el alcalde fue 466, el próximo que sea 800, de mil millones, cofinanciando y trayendo fuentes de financiación de todas las entidades que tienen que ver con el río. David, se me acabó el tiempo. Antes de despedirlo, quiero hacer un comentario. Fue algo que pasó el sábado en la plenaria del Consejo, donde citan a las 9 de la mañana al funcionario para que asistiera. Es una lucha que vengo dándome yo en el Consejo Municipal, para nadie es un secreto que yo asisto a todas las sesiones, porque me gusta estar enterado y me gustaría que la gente fuera y se enterara de lo que sucede en el Consejo. Pero 9 y 10, 9 y 20 y nada, que arrancan sesión. Una de las grandes problemáticas que tiene el Consejo y siempre lo ha tenido es la impuntualidad para arrancar las sesiones. No de todos los honorables concejales, lo voy a dejar claro, algunos. Y no se puede arrancar una sesión del Consejo sin que haya quórum, y son 8. Pero sí me parece inaudito que siempre pase lo mismo, nunca se arranca puntual. Entonces es la falta de respeto con los que asistimos puntualmente, es la falta de respeto con el funcionario, es la falta de respeto con los que siguen las redes sociales, que esperan muy a las 9 en punto o a la hora que ellos pongan la sesión arrancar, y no. Tomo el uso de la palabra y no les exijo, les doy a conocer mi punto de vista y le digo al presidente que necesitamos respeto, que sean puntuales. Uno de los honorables concejales no le gustó mi apreciación, porque yo les dije que eso era responsabilidad de ellos, estar puntuales, que si citaban a las 9, deberían de estar a las 9, que es responsabilidad y pienso que es responsabilidad. Me sorprende cuando este honorable concejal, y no le voy a dar el nombre aquí porque no quiero darle el derecho a la réplica, porque me parece que no se la merece, que es un honorable concejal de una vereda de Guarinó, de un centro poblado guarinocito, donde sale a arremetir contra mi persona que no estaba de acuerdo y que si yo tenía el tiempo suficiente y que si yo no hacía nada, pues que yo sí podía llegar a la hora que era, pero que ellos no tenían responsabilidad. Déjeme decirle, honorable concejal, que sí tiene responsabilidad. Sí tiene una responsabilidad con una comunidad que lo eligió. Tiene responsabilidad porque a usted está sentado allá cobrando más de 200 mil pesos por una sesión por las personas que lo eligieron. Y esas personas merecen respeto, porque se supone que es usted el que se está enterando de lo que sucede y el que está defendiendo los derechos de estas personas que lo eligieron. Entonces no me venga usted a decir que no tiene responsabilidad, porque para cobrar creo que sí es muy puntual. Otra de las cosas, él me decía, es que yo vivo en Guarinó, por allá en una vereda, y muchas veces tengo que salir con el agua que me da por aquí el río. Prográmese, son 3 honorables concejales que viven en veredas. Los otros 2 ya están llegando muy puntual. Si yo tengo cita a las 9 de la mañana, pues me vengo a las 4 de la mañana si es que tengo que hacer todas esas maromas, pero tengo que ser responsable. O al menos a mí me enseñaron a hacer eso, muy puntual y muy responsable. Y respetar las personas que me eligieron, en el caso de ustedes.
Yo por lo menos tengo que respetar a mis televidentes. ¿Qué tal el programa a las 5? Entonces yo arranco a las 5:30 y dejo aquí el invitado sentado. No, no tengo obligación. No, cada cosa, cada persona tiene su responsabilidad en lo que hace. Así que, concejal, ubíquese y sea responsable con las personas que lo eligieron, que lo pusieron allá, porque ahorita van a venir las elecciones y entonces ahí sí. No, uno tiene que responder siempre con las personas que lo tienen ganando platica. Prográmese, si vive muy lejos, entonces prográmese, pero llegue puntual. Con eso quería terminar. Don David, muchas gracias. Quería como informar a la comunidad ya para lo del proyecto, que son 68 kilómetros lineales lo que vamos a limpiar. Son 44 días que se va a trabajar en este proyecto y son cuatro grupos que más o menos cada grupo va a trabajar 11 días, donde ya dije son 368 pescadores. Le agradezco mucho por el espacio, Javier, por poderle contar a la comunidad todos los proyectos que están haciendo desde el área de desarrollo económico para trabajar por ustedes, la comunidad de La Brada. Muchas gracias en serio por escucharnos y por poder, digamos, que la comunidad conozca lo que se está haciendo desde esta oficina. Muchas gracias. Para todos ustedes, el tiempo se me acabó. Quiero agradecerle inmensamente a Canal Visión Dorada, que me permite llegar a sus hogares, al canal Megavisión también, y a todos ustedes mil y mil gracias. Si Dios me lo permite y me tiene con vida, estaré aquí el próximo jueves con un invitado más en Hablando Claro con Javier. Feliz noche para todos. Hablando Claro con Javier les espera en un próximo programa para conocer más de sus invitados y sus respuestas. Hasta pronto.